Lo hace. Es para Jingle igual, ¿eh? Trace sí. lo hace, es para Jingle. Trace lo hace y termina ganando ese mapa de Ascen en una situación de overtime, pero que ciertamente siento que en muchas situaciones el partido, el mapa estaba dominado por la gente de Trace. Creo que Vitality tuvo situaciones bastante difíciles y se comienza a arreglar alrededor también de tomar como más riesgos y aprovechar más que nada errores no forzados por parte de Trace, que de repente iban a buscar alguna agresiva, contactos que no terminaban saliendo del todo bien, pero siempre como tratando de ser ellos quienes estén proponiendo el ritmo en lo que es ese mapa de Ascen. Creo que tuvimos también buenas individualidades por parte de la escuadra china y terminan cerrando con ese 15-13. Sí, un overtime que al final alcanza Vitality, pero que al final de cuentas Trace lo hace con tres rondas consecutivas para cerrar el mapa. Concuerdo contigo, Trace estuvo manteniendo mucho la ventaja durante todo el mapa. O sea, lo vamos a ver luego en las primeras sangres, pero siempre con esa primera ventaja, siempre con ese primer pie. Y además teniendo en cuenta que ganaron las dos rondas de pistolas. RKT, yo sé que sabes cosas de las rondas de pistolas de Trace. Sí, sí, sí. Antes, justo cuando termina, le comentaba a Mitsu, sí. me olvidé decir que Trace en rondas de sí, pistols sí. es imparable. Pero es súper importante. O sea, es con su estilo de juego también. Sí, porque además suelen ganar las bonus también. Suelen tener buenas bonus, que no fue el caso necesariamente, pero son efectivos en ese sentido. Y se quedan. La verdad, wow. estoy un poco decepcionado de Trace. Pensé que lo ganaban 13-6, 13. Wow. O sea, podría haber sido más sólido. Hubo algunos, en particular en los últimos retakes que tuvieron del lado de la defensa, que también lo marcamos, es un poco los problemas de los protocolos de retoma. ¿Sí? No terminaron del todo y ahí es donde Vitality encuentra su segundo aire de manos de un Trex que estuvo imparable. Sí. Trex fue una máquina. Creo que un punto importante también es como mencionar de que esa remontada por parte de la escuadra de Vitality no es alrededor, y lo mencionaba creo que ahorita también en el casteo, alrededor de una safe dependencia, sino que fue un Trex que estuvo apareciendo y hay piezas también por parte de Vitality que tuvieron sus momentos clave en la ronda, pero uno que jugó poquito fue este Joaquín, que sí. realmente estuvo encontrando constantemente los espacios y mermando lo que era de repente ese juego por parte de Vitality, llegando a un punto en que se volvieran un poquito paranoicos. O sea, hay que destinar recursos para encontrar a este sujeto. Sí, o sea, sí tenemos esa primera eliminación, pero a veces se terminaba yendo para Vitality, a pesar de tener la primera baja por parte de Trace. Pero para cerrar esas rondas, quizás el postplan a veces no sale tan bien. El retake no sale tan bien. Pero hay alguien que estuvo marcando muy bien el tema de los espacios, y ese fue Blue King. Siempre lurkeando el site de A, ¿cuántas veces lo hizo? Y en el mismo spot, además. No, me parece que eso también marca un poco la tendencia de cómo les gusta jugar, ¿no? Veíamos tal vez equipos que juegan más desde el side, más desde el arco, más desde main, y ellos no. Es como, vamos a ir para adelante, te vamos a pelear el sector de cielo. No es solo él ganando el espacio, sino eso también habilita poner el Operator en una posición más adelantada. Después, Operator en ataque, algo que en China es, no te digo que es extremadamente común, pero se ve muchísimo mucho tener la chance de tener Operator en ataque. Outlaw en ataque lo usan, pero muchísimo, siempre, ¿eh? Rey Outload en ataque, no lo sorprenda ver en el próximo mapa, sí. que es una gran, gran posibilidad. Creo que también para destacar, y un jugador que tenía ahí como que las estrellitas por parte tuya, Mitsu, era Bianc, que creo que tomó muy buenos posicionamientos desde el lado defensivo con la Odín, tomando riesgos también, no siendo la típica posición de Sova Odín, sino que jugando tal vez un poco más atrasado, aprovechando los spots y de repente generando apertura, que sí. era como, ¿qué estás haciendo ¿Sí? con la Odín? ¿Sí? Y conseguía también las bajas. Pero esto ya es pasado, porque ahora nos vamos a ir a el mapa de Sunset, que de hecho es la selección de la escuadra de Vitality. Sí, y dentro de todo pasa una situación bastante similar que el mapa de Ascen. Los dos equipos les va muy bien en ese mapa, pero en sus regiones. Y ahora en el choque de estas dos versiones hay que ver, lo mencionábamos ahí con RKT, el caso de China es mucho más tradicional respecto a Vitality, que se atreve un poco más a estanear. Sí, me parece que también va un poquito mejor Vitality lo que es en este mapa de Sunset. Y además creo que tiene la chance de haber jugado contra composiciones, más tipo de composiciones en ese mapa. Como China varía menos en esas composiciones. Es como, ok, estamos teniendo este race, Cypher, Omen todo el tiempo, uno contra otro, Mirror, cada tanto hay alguna Neon. Es verdad. EG es uno de esos equipos que trata de implementar algunas cositas nuevas. Pero Vitality vio pasar todo. De todo. O sea, Jet, Sage, Neon. Y en ese sentido creo que venís muchísimo más preparado y tenés muchos más recursos de cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. De cualquier manera, ojo con el pegue de China. Insisto, en bajas en el mapa anterior le sacó 14 bajas, 15 bajas. O sea, hubo bastante. Dos rondes de diferencia, pero 15 bajas de diferencia es una barbaridad. Y lo de las 17 primeras bajas contra 11 es otra barbaridad. Hay que tener un montón. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque lo van a arrastrar de esa manera. Tratar de ganar
ganar la pistol, quedarse con la pistol, fomentar la bonus. Y a pesar de que no tenés tan clean ese postplan, no tenés tan limpio esas cosas, es suficiente para que te puedas quedar con la serie. Es que ese también es el plan de juego. Tratar de buscar y generar esa economía temprana para poder hacer ese escalado, para poder operator. Precisamente sacar ese operator, que es un plan de juego que viene marcando constantemente. Es interesante ver lo que va a ser ahora este choque de estilos en el mapa de Sansa. Ya lo venían ustedes marcando. Vamos a tener la Neon presente, del otro lado una Raze. Ahora, preguntas. ¿Cómo creen que va a cerrar este enfrentamiento? ¿Será que nos vamos a un Decider o que el Sansa termine cayendo también para Trace? Creo que tenemos el punto a favor de que Team Vitality, o sea, es mucho más versátil lo que mencionabas tú, de que se ha enfrentado con más tipos de composiciones, pero si lo veo de Trace, la última vez se enfrentaron en contra de esta misma composición de Vitality y terminaron perdiendo 2-3. ¿Creyente de China? Nos vamos al Vayne. Ok. Tenemos en ahí lo que son las predicciones, nos vamos directamente con Uri y con Kevo. Pues ahí estamos, ya preparados para el Sunset. Sí. Hemos visto las composiciones, mismo esquema, pero diferentes agentes. Neon como duelista en Vitality, Raze para Trace Esports, Keyo, Bridge en cada uno de los lados. A ti, Kevo, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta mucho más la composición del Bridge, pero realmente siento que me los van a contrariar solos. Siento que la Neon va a hacer destrozos y que les va a romper mucho el timing. No soy fanático de Raze y eso es lo que me complica mucho la composición que traen. Para mí, combinación Neon Bridge, rico. Sí. Pero si me traes una Raze, no me encanta, la verdad. Es la composición que inicialmente sacó Team Heretics. Sí. Que muchos equipos ya han empezado a copiar, básicamente. Y Vitality, la verdad es que lo está haciendo con bastante éxito. Ahora mismo este mapa de Sunset, que es su mapa estrella, podríamos decir, junto con el Lotus. Son sus dos mapas más, más positivos para el equipo de Vitality. Así que veremos si nos vamos al Decider o si Trace lo cierra 2-0. Mitsu acaba de comentar que la última vez que jugaron contra esta composición, Trace Esports, perdieron 2-13. O sea, sí, nada más contundente. ¿Tú crees que va a ser así de fugaz? Sí, no creo que así de fugaz, pero sí estoy de acuerdo con la mesa que huele a un huele tercer mal, mapa, ¿no? Fuerte, ¿eh? Sí, muy huele muy a fuerte. Desierto, ¿no? Huele a desierto, huele a tenerse que llevar bloqueador. Huele a lámparas. Lámparas. Huele a duchas. A duchas también. Huele a boncito, tal. Ah, sí. Huele a la están perdiendo un montón de veces en ese mapa. Con todo el dolor de mi corazón, ese lo digo, pero no ganamos en ese maldito mapa. Bueno, nunca. Crew, Leviatán ha ganado. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto. Sí, sí, ha sido cero, Leviatán, sí, sí. Es verdad, pero yo me quedé con el trauma de ayer. Es que ayer hizo mucho daño la victoria en Haven. Sí, es que... Porque fue tan dominante el Haven. Arrancas 13-2 y luego me rompes el corazón así. Está bien, es normal, así pasa. Por cierto, ¿no? Para los que están llegando diciendo, oye, ¿a qué hora juega Crew? ¿A qué hora juega Leviatán? Leviatán ya ganó 2-0. Sí. Crew el día de ayer perdió 2-1. Arrancó muy bien, pero después D-Rex tuvo muchas cosas que decir. Así que, bueno, a tocar esperar hasta la próxima semana, más o menos. Sí, ¿no? que regresen. A martes, ¿no? Porque martes, el lunes creo que es día de descanso. Sí, tengo entendido que el lunes es día de descanso. Así que martes vamos a reanudar los partidos. Sí. Y supongo que martes va a ser el día del grupo B. No, porque es con el que se empezó. En teoría sí, debería de ser así. Es que no sé, no tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco, o sea, arrancaron B, pero ya ves que a veces luego lo cambian. En teoría debería de ser así, para ir respetando los días como debe ser y que no le toque uno más descanso. Pero vaya, que Heretics, Crew, Leviatán van a jugar martes, miércoles, jueves. El orden del día ya, pues... Ya lo verán. Ya se verá, pero... básicamente esos sean los días en los que jueguen los tres equipos... hispanos, por así decirlo, los dos de LATAM y el equipo español de Team Heretics. Y cuidado, ¡ey! ¿El chat va con tres? ¡Ah, mira! Parece ser que RKT, Bebé... RKT y Bebé y Cami han votado, ¿eh? Ya han votado. ¡Mira! ¡Ah, bueno! Con fuerza, muy fuerte, ¿eh? O sea, el hasta chat, para mí es un montón. ¿El chat es China Lover o es MA Hater? Mira, te soy sincero, un poquito de ambas, yo creo. Yo estoy seguro que un poquito de ambas. ¿Quieres que te diga algo? No les culpo. un poquito de ambas. Aparte, ¿sabes? El latino, me imagino que todos son igual, ¿no? Pero siempre la narrativa del que es muy posible que pierda, la narrativa del underdog, nos gana mucho. Nos gana mucho acá. Y creo que en todo el mundo gana mucho. Así que... Gana mucho la idea de es el tercero de China, nadie espera nada de ellos, van contra Vitality, segundo lugar les ha ido bien.
Vamos a ver qué es lo que sucede, amigos y amigos. Estamos en el Sunset Dice. Y bueno, a él no le gusta mucho esa narrativa, así que arranca ya con un buen 5 en contra de 4. Ventaja numérica para Vitality en esta ronda de pistolas, en la que tras esa agresión en A, reculan los jugadores de Vitality y van a dejar en solitario a Zender para defenderla con ese one way de Omen, que le permite ganar mucho tiempo. Lo va a renovar ahora, justo cuando se desgasta el primero de los humos. Y cuidado con Trex, que amenaza con pusharlo. Prisión cibernética, la stun, quieren darle caza a Zender, que quiere echarse para atrás, lo consigue. Se mantiene con vida, llega la rotación también por parte de Runner, que se oculta en default, balas de pintura. Sigue el 5 para 4, el Sachel. ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué balonazo! ¡Oh, bueno! ¡Doble para Fengue! ¡Falla doble! Acaba de marcarse. Acaba cayendo Kai en este 1 para 3. ¿Qué le puso? Es un 3 en contra de uno. Cuidado, que hizo mucho daño. Se echó hacia afuera. ¡Es increíble! ¡Va para adelante! Heibei está al límite del peligro. Los dos prácticamente una bala. Intenta responder. Se queda corto. 49 de vida. ¡Lectura perfecta! Pero Fengue se puso la capa de héroe. ¡Qué trocó este tipo! La primera que Sachel y en el aire le pega a Rightly en la cabeza. ¿What? ¿What? Yo no sabía que se podía. ¡Un momento! ¿En qué momento la bufearon como a la Neon? Que se puede dashear y trocar de esa manera. Mira replay. ¿Sí? ¡Pum! ¡Hala! Explicado. Y la segunda sobre Scythe. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y a 20 días la cierra encima. No. Oh. Mira. Oh. Y no es el calor de Seúl, es la tremenda balita que acaba de meter. Oye, qué forma de arrancar. Sí, yo dije, no me gusta la raíz. Y bueno, procede Fengue a callarme un poquito la boca. A mí tampoco me gustaba el bridge. Ok, ¿no te gusta el bridge? No. Es exótico. Yo soy muy fan del bridge. O sea, realmente me encanta. Pero yo entiendo, sí, o sea, de hecho por eso te pregunté si se jugaba mucho el bridge en EMEA. En EMEA se suele jugar más el que yo. Ok. A mí, es que, ¿sabes qué me pasa con el bridge? Que tengo una relación de amor-odio. O sea, hay situaciones en las que me gusta mucho porque veo equipos que lo ejecutan muy bien, pero luego tengo odio porque le veo en otros equipos que lo ejecutan terriblemente mal. Mal, sí. Entonces, como, me gusta, pero no me gusta. Okay. Lo odio, pero le quiero. Okay. Es una relación de amor-odio. Lo mismo me pasa con el Keyyo, ¿eh? Sí. Sí, es algo parecido con el Keyyo. Pero bueno, esta ronda, cuidado, porque parece que quieren acabar en el site de B. Hay 3 jugadores y medio, porque Scythe no está muy lejos, para defender el site. También están muy bien posicionados y cuidado los chinos, ¿eh? Se les puede complicar la historia. Ahora mismo Fengue arranca de buena manera y bueno, como si tuviera un tercer ojo, lo abre y lo activa y Runner ha caído eliminado. Va para adelante, Trex al límite del deseo, al límite de la muerte, al límite de prácticamente todo. Cae un poco de lo mismo. Va para adelante luego King, que termina con su vida, 5 para 4. Ahora mismo Scythe termina igualmente en el suelo, 5 a 2, Spike plantada. Retake imposible para Vitality ahora mismo, 2 para 5 con 2 Classics. Kicks que sigue aguantando y por poco tiempo. Bianca acaba con él. Se queda solo ante el peligro Zender. 1 para 5. Le van a tratar de dar caza. No perdería mucho armamento en caso de morir alguno de los jugadores de Trace Esports. Podrían recoger la arma del suelo si Heibei está cerca de la acción. Kai que sigue revisando. Le tienen la stun. Madre de mi vida, cómo le han habilitado. Kai que remata Zender. Segunda ronda para Trace Esports. Flawless. Para ellos, 2-0 en el marcador. Bonita habilitación. Te juro que si así fueran mis equipos en Ranked, yo me encanta llevar Breach en Ranked. Si todos los Breach jugaran así, sí. Yo estaría encantado de jugar con Breach. Muy encantado. Sí, pero... Pero no. Pero no te preocupes. Sí, Breach es muy agradable, es muy lindo. Hay que ver si Trace lo hace bien a lo largo del mapa. Eso se arrancan con unas primeras 2 buenas rondas. Sobre todo, más que a nivel mira, sí, este nivel de las habilitaciones, este nivel de apoyar un poquito más. Y ver, obviamente, este cambio. ¿No? De roles, ¿no? Lo habíamos visto como centinela en el mapa pasado, ahora lo vemos como duelista y Kai pues hace este switch, ¿no? Ahora es el Cypher del mapa, así que veremos cómo va a tener esta efectividad. La ronda número 3, armamento medias, Spectres, ahí 2 Spectres, un Stinger, pero si se logran acercar, creo que pueden ser muy peligrosos. Cuidado, Paranoia y Stun quieren entrar igualmente en B por mercado en el Spitan, este site donde Runner se defiende, consigue la primera open kill para el macedonio, 5 para 4. Prisión cibernética activada inmediatamente. Disparan a través de los humos. La cámara que espotea la presencia de Bianchi. Están tagueados 3 jugadores. Runner con la doble. Se queda sin munición. Bianchi acaba con él. Es un 4 para 3. Spike al suelo. La tiene que recoger, pero la defensa ya está posicionada. Están bien puestos. Y de momento pueden... buscar el contacto, pero eso no lo tenían presupuestado. Bianchi prevalece, pero no, sí queda 10 de vida. 3 en contra de 2 al límite. Completamente fuera. Kai eliminado. Kai. La ronda se pone imposible. Zender pone el punto final. Y Vitality responde de buena manera con este primer punto. Primer punto para Vitality, efectivamente, desde la defensa, anotando la full buy contra la bonus.
Y bueno, manteniendo tres armas. Al fin y al cabo, Vitality con una muy buena defensa por parte de Runner ha sido clave, ¿eh? Con el cable en mercado, la cámara que ha dado mucha información visual a su equipo para que llegara a la rotación rápidamente. Así que muy bien por parte de Vitality, que consiguen inaugurar su marcador desde la defensa en este mapa de Sunset. Y nos vamos a ir ahora a la ronda de, iba a decir, de igualdad armamentística. Pero a lo mejor hay algún jugador que está más mermado en Vitality. Y Runner, que va a tener que jugar efectivamente con una Bulldog contra la primera Fullback de 3 eSports. Va a estar interesante. Eso sí, no hay Outlaw, ¿no? Nadie se intentó atrever por ahí. Dijeron, vamos full Vandal. Casi todos con escudo pesado. Y ese salto neural que podría ser diferencial. Pero cuidado con Trex también, ¿eh? A uno de lo que es la furia del cazador, clave igualmente para sacar alguno de un ángulo peligroso para lograr un retake exitoso. Looking de frente, buena cantidad de información y Ascender Radical más vendido que nunca. Se convierte entonces en una situación favorable en el sitio de A. Ya ven la presencia de los dos contrarios, va para adelante. Vienen las carcasas, eliminado Cakes en graves aprietos, el que prevalece, pero finalmente llegan las carcasas. 4-2, el sitio que pintaría casi desierto. I know exactly where you are. La definitiva de Kai, se abre Trex, vaya balón. Le pegó Heibei. Solo Runner en 1-4. No tiene economía para la siguiente, así que a lo mejor debería tratar de recuperar un arma del suelo o simplemente ir a guardar esta Bulldog, porque un 1-4 es muy difícil que lo pueda llegar a remontar. Le está también buscando por la zona central Kai, por si quiere escapar, cortarle la rotación. Y dice, me voy a llevar esta Vandal y Kai que va a acabar con él. 3, 2, 1, ¡pum! Cierra Kai, tercera para 3 eSports, que se impone en la ronda de igualdad armamentística. Y full habilitado encima, ¿no? Ahí está la falla sísmica del Bridge. Todo atento, todo atento. Están muy movidos. Es clave, ¿no? Es clave aquí mini tutorial del Bridge, ¿no? Para los que no lo sepan, usar el mapa es realmente clave, amigos. Estar viendo prácticamente todos los espacios. Prácticamente tú como Bridge juegas a ver el mapa, ¿no? En lugar de estar viendo el gameplay directo, porque si no, no puedes habilitar a largas distancias. Y aquí, muy bien, es un 3-1. Trace arranca de buena manera y tú lo habías dicho, ¿no? A nivel económico no estaban tan fuertes. Se les complicaba un poquito la idea de la compra. Lo importante, no pierden la furia del cazador, pero esta rondita sí, con poco armamento. Con muy poco armamento, aunque Vandal, Guardian, Bulldog, bueno, algo para trabajar, okay. Para pelear, no debería ser suficiente, pero rondas peores se han anotado. ¿Sí? De hecho, el otro día Heretics metió un 2-5 con Sheriffs. Ah, bueno. Contra Fanplas Fénix. 2-5. 2-5. Sí. Bueno, de momento la ronda pausada. Se mantiene el 5-5. Defensa pasiva, ataque también pasivo. En la zona central que quieren obtener información los jugadores de 3 eSports y la Spike, que va a viajar hacia el 7B, donde está el bono de Runner con su kit de utilidades. Tal vez podría hacer una ejecución el equipo de 3 eSports con el cierratelones de Fenkev. A ver cómo proponen, a ver cómo dibujan. Porque de momento Fenkev se mantiene tranquilo. Luego King también ya en camino. Sacan entonces lo que es el drone búho, van para adelante, Runner en graves aprietos, lo sacan igualmente de ángulo, pero quería ponerse lo más peligroso posible. Buena lectura, la idea de rotar es excelente, hay tres elementos por la zona y la rotación claramente rápida por parte de MEA para intentar prevenir y quizás sacarles un susto. 30 segundos, cuidado Trey, se les están acabando las posibilidades, si van a hacer split en B, esto se puede complicar. Fire in the hole, llega la falla, la paranoia, a Saif le han barrido, doble para Trey, Fenguez con el cohete KK con Runner, llega el furia del cazador de Trex, se queda interrando en el humo Kiss, que quiere ser el héroe, otra más para Trex con la ulti, es un 3-2, 13 segundos por delante, la Spike está en el suelo y la ronda. Que la va a meter Vitality, porque el tiempo corre en contra. Luokin que busca con el TP, va a intentar entrar, pero la Spike está en el suelo, está caída, no hay tiempo, no hay tiempo. La ronda que va a ser para Vitality, que va a anotar la Echo. Triple para Trex, mano a mano, pero ya la ronda que va a subir en el marcador del conjunto de MEA. ¿Cómo hicieron trabajar esa furia del cazador, eh? Doble eliminación importantísima encima. Y bueno, mira, se estaba complicando todo. Yo pensé que al momento de llevarse a safe ya habían garantizado gran espacio del mapa, ya habían conseguido el plantado del Spike, pero no, la ulti trabajó, y trabajó con mucha fuerza, llevarse a Biang, dejar encima lastimado uno más, con toda la información obtenida, fue necesario, fue suficiente, y encima, Kix consigue una baja muy importante con la Bulldog, ¿no? Se cuela en el humo, de repente vuelve a aperturar, y como que rompe esa idea de China que ya estaba comiendo cerca de la zona de Boba, muy importante para mantener un poquito más de dominio dentro del espacio, se le complica la cosa, 3 eSports, todavía tienen compra completa, Fenkev se mantiene como la parca, para avanzar en la ronda 6. Tener que aguanta en el callejón. Va a llegar rápidamente el apoyo de Kix. Saif que ha pushado todo el medio.
Puede pillar la espalda de los jugadores de Tracy Sports Thunder, localizado también Kicks. Apareció en Tenebrosa para echarse para atrás y lo aprovecha Tracy Sports también para avanzar metros. Yarda a yarda, como si fuese un partido de fútbol americano, aunque ahora reculan hacia atrás. Han metido un poco de presión en A para después retroceder y tal vez acabar en B, donde Saif, en medio, puede ser el final boss. Y hay mucho peligro, ¿eh? Porque está muy bien posicionado. No, no sé si alguien lo intuye, no, no, va a avanzar y feliz cumpleaños, llega el electro rebote, es excelente, respeta su vida y esta es una buena decisión, tengo un 5 para 4 y la situación complicada para los chinos, buena información igualmente obtenida y Luo Kin que se lanzó directo al peligro, ahí te voy San Pedro y Trix que aprovecha, es un 5 para 3 entonces, 38 segundos, un sitio de B bien protegido y no sé si se van a poder ni siquiera meter. Siguen insistiendo en entrar en este site de B, ¿eh? Los chicos de 3 eSports, 30 segundos por delante. El cable, el setup, de hecho, de Runner, que sigue por completo en activo y es que ni se la van a jugar. Van a guardar. Sí, no. Van a guardar armamento, no se la van a jugar. Van a querer pelear la siguiente con estas tres armas tier 1 mantenidas. Luo Kin que va a poder comprar y Heibei le va a poder dropear a Bianca. Así que va a tener compra completa Tracy Sports en la séptima ronda del mapa. Pero Vitality que pone las tablas 3-3. Fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte, muy contundente y volvemos a lo mismo, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Que anda con la obsesión de plantar y bueno, la economía que pintaba perfecta o al menos mucho mejor para la ronda pasada, de repente, bueno, se comienza a complicar un poquito, un toque gracias a la eliminación por parte de Safe. Pero, ¿qué onda, no? ¿Qué onda justo con la intención constante de los chinos, ¿no? De meterse por acá, entrarle a un Cypher es complicado y más si ese Cypher está tan bien posicionado, tiene tan clara la idea de la defensa, está también tan bien protegido. Destina mucho igualmente la escuadra de Vitality a proteger de a dos, de a tres incluso esos espacios. La rotación que puedes hacer por medio es muy rápida también, así que realmente siempre vas a tener de mínimo tres elementos en la zona y no los veo cómodos para poderse meter por ahí. No, no, no están para nada cómodos y de hecho ha tenido que llegar el timeout de Tracy Sports para hablar, dar indicaciones ante las complicaciones que están teniendo ahora. Entiendo todo lo que puso ahí en la mano. En el cuaderno. Ya vi toda su data, amigo. Ya tengo todo el libro de estrategias de Tracy Sports. Ya me enteré qué es lo que quieren hacer. Y cuidado, peligroso, ¿eh? Peligroso. Se le voy a chivar a Talon Esports. Talon Esports. O a Leviatán. O a Leviatán. No lo necesita. Ay, aquí muy sobrado. Bueno, muy sobrado. Bueno. Déjame vender humo. Yo, el más hater de Américas. Está bien, me gusta eso, porque es el más hater de Américas, pero le gusta usar la chamarra de BZ Américas. Sí. No porque haga mucho frío en estos momentos. No, para nada estoy en un iglú ahora mismo, ¿no? Cuenta la leyenda que bajamos la temperatura y les dejamos chamarras de BZ Américas a los de MEA ahí puestas, así como de, si tienes frío puedes usar la chamarra, ¿no? Como también se os coge el pecho en el servidor, pues bueno. Te quiero mucho. Para no perder las costumbres. Para no perder las costumbres. Ay. Ronda 7, ronda 7. No pasa nada. Aquí hay que reírse de lo bueno y de lo malo. Igual que nos reímos de lo bueno y de lo malo de MEA, también nos reímos de lo bueno y lo malo de Américas y de Pacífico también. Todo el mundo se equivoca. La vida es diversión, oye. La vida es diversión y alegría. Como FNGF entrando al sitio y preguntando, buenas noches, ¿tienen algo de comer? Y no, no hay nadie en la zona. Es un 5 para 5, entonces el plantado se va a concretar y cuidado con la retoma rápida. Paranoia directamente detrás de la caja. Luo Kin que está busteado, ¿eh? Luo Kin que quiere ser el héroe haciendo cosplay de Moniet en la Masters de Madrid. Sigue el 5 para 5. Hay Furia, el cazador atacante también desde las sombras. Doble para Luo Kin que desciende desde donde estaba aguantando. 4 para 3. Triple para Tracy Sports. Se queda solo Zender. 1 para 3. Lo deja 1 para 2. A 25 puntos de vida. El pick a doble altura en el que se mantienen los dos jugadores de Tracy Sports. Se quieren abrir poco a poco. Y es que quien acaba con el lituano. Cuarta ronda para Tracy Sports. Muy buena por parte de Trace. Un manejo por pasos, ¿no? Un manejo por esquinas. Un manejo mucho más a esa cuestión, obviamente, utilitaria. Dándole obviamente la confianza a FNGF de que puede aperturar sin ningún problema, se entera de que no hay nadie el plantado y la respuesta que hace Luo Kin sabiendo y entendiendo que ya lo habían spoteado en la zona superior y generando un poquito estos estragos, ¿no? Esa idea de estar arriba, estar abajo y cuando aperturan está de frente para ponerles una muy, 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 muy buena decisión. Y ahora mismo los chinos que bueno, comienzan a levantarse, funciona la pausa táctica, es una buena noticia y ahora mismo con tres definitivas se van a enfrentar a un Vitality que también tiene lo suyo, ¿eh? Nowhere to run. Furia del cazador, paranoia, se echa para atrás. ¡Ay! La furia que no pega. Bueno, sí, ha pegado a Sai, pero no le acaba eliminando. Se mantiene el 5 para 5 y los dos duelistas, que ya se han quedado bastante debilitados, se han gastado una definitiva a cada uno de los equipos.
Tiene 4, Vitality, para poder jugar en esta ronda. Tan solo 2 le restan a 3 eSports, una de ellas muy clave, que puede ser el Rolling Thunder. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Alrededor, ya sea de tomar alguno de los sitios o defender una buena retoma. Todo depende de qué tan cariñoso se quiera poner Runner en la entrada, qué tan buen anfitrión sea. Si lo recibe con mucha bala, seguramente los va a forzar a tener que gastar utilidad, pero Fengef la tiene claro, 58 de vida, y aún así se ponen los pantalones para entrar a alguno de los sitios, garantiza una de las esquinas, mucha información obtenida por parte de Mea, va para adelante, Runner le pone una, quiere otra más, cae en el suelo, luego King que responde, 4 en contra de 4, el Spike que todavía no ha sido plantada. Tiene dudas, se tiene miedo, Heavy para entrar, Zender que saca 2 kills, podría usar la ulti, pero ¿para qué usar la ulti? Si podemos caer todos como moscas, luego King que se queda solo, 1 para 4 se convierte, 1 para 3, 23 puntos de vida y Saif, que le va a terminar por rematar. Cuarta ronda para Vitality, que firma las tablas en el marcador. Todo el mundo quería vivir la experiencia Zender, ¿no? Le partieron de a uno en uno, ¿no? Sí. Dijeron, ¿no? Y se dicen que troca bonito. A ver, y otro más, y otro más, y otro más. De repente fueron 3. Muy, muy buen trabajo para un Zender que no puedo evitar pensar en Bender cuando cuando digo Futurama. El nombre de Zender de Futurama. Entonces, se me viene mucho en la cabeza. Casi le digo Bender hace ratito, pero bueno, Zender, muy, muy buen trabajo. Bien, para detener a la escuadra china que quiso meter revoluciones y bueno, les pones un alto y se acabó, ¿eh? Sí, sí. Y Heibei con mucho miedo. Sí. Le han generado el espacio 2 compañeros. Tenían 4-3 de ventaja numérica a su equipo. Y se ha quedado atrás con la Spike. Sin usar tampoco el Rolling Thunder. Sí, no. Se ha cagado. Ha jugado cagoneta. Sí, Heavy. Cagoneta. Bueno. Y ahí está, los Breach, que no me gustan. La entrada en esta semicompra por parte de Tracy, porque quieres en el site B una vez más. Se están empeñando en entrar en este site B y están cayendo todos como piezas de dominó. Triple para Trex, quinta para Vitality. Ahora mismo me tengo un poco de Trace Esports al ser tan necio y querer seguir con alguien, ¿no? Sí. Que la vida me dice que ya la deje, ¿no? Así que, por favor. Te están dando señales, amigo. Me están dando señales. Y, píalo. Y no hago caso, no hago caso. Y sigo, y sigo, y sigo. Y los de China son tercos, son persistentes. El que persevera alcanza, es que, dicen, pero no sé si estos tipos lo vayan a hacer, ¿eh? Me atrevería a decir que las 5 rondas de Vitality han sido cuando ha ido Trace Esports al CTE, sí, y las 4 de Trace cuando han ido en el CTE. Estoy casi seguro que sí. O de mínimo, sí. La mayoría, si no, un casi, 80%, si casi. No es así, sí, casi, casi. Y creo que... No entendieron. Bueno, ok. Dejan un poquito acá y un poquito acá. El y cuchillo, vamos para ver otra vez. ¡Oe, oe, oe, oe! Falta que ahora le salga. Es que es la de... Por lo civil o por lo criminal, que voy a ganar una ronda atacándome. Es el challenge. Tienen que ganar una ronda en B o no pueden ganar esta serie, amigos. Lo tienen clavado en la mente. Es un buen aturdimiento. Si lo hace, efectivamente, sí, Runner se va a meter en aprietos de entrada agresiva. Viene igualmente el paso sombrío y ahora sí se ponen un poquito más de acuerdo. No hay tanta utilidad, pero Runner lo hace excelente. Se lleva la vida del duelista. La Spike ha sido plantada, ahora sí del 5-4. Y turno rodante, hay que usarlo. Lo va a usar, está preparado para usarlo, ¿eh? Y Kai que se quiere colar por la zona central. Luego King que acaba con Runner. Trex que responde, acaba con su homónimo. Es un 4-3 ventaja para Vitality. Llega Saif con los deditos mágicos. Electrizante, que viene el sueco. Sí, el 4-3. Llega el Rolling Thunder a volar. ¿Qué dice Heavy mientras Kai acaba muriendo a manos de Zender? Aguanta lo King en el side. Consigue una, pero muere a manos de Trex. Le están defusando la Spike. Va a llegar tarde a la fiesta Heavy. Le está zoneando. Llega la apertura y Saif que le electrocuta. Ronda para Vitality. Sí, amigos, en el side B no gana ni una maldita ronda el equipo chino. Pero es que me dijo que solo es un amigo. Me dijo que no es nada más. Me dijo que es su primo turco. No. Se besan en la boca por pura casualidad. Es parte de la cultura. Sí. No. No lo entiende la escuadra china. Ella en el fondo me quiere, pero muy en el fondo. En el fondo del océano. Ay, cómo me gusta dejar mis traumas en vivo. No, no es cierto. Te comprendo, amigo. ¿Sí? Estoy en el mismo barco que tú. De aquí, amigos, es nuestra terapia, es lo que no saben. Los casters usamos el casteo para desfogarnos. Sí, para ahorrar nuestras penas. Literalmente, pero bueno. Trex ahora mismo desde atrás, definitiva, en camino, sí, tiene la furia del cazador y ahora mismo se calman un poco más Hazlo. Las cosas y no lo puedo creer. Hazlo, Trace. Otra vez al CTV, por favor. Hazlo. Es rarísimo, ¿eh? Creo que quieren ir a ver, amigos, sí.
que no tenía ningún tipo de sentido. ¡Ojo, paranoia! Quieren jugar agresivo en CT y Fengyo, que se va al suelo. Lo de Runner está siendo el Runner está siendo la pesadilla más grande de Trace. O sea, está siendo pues la chica que te gusta y que te gostea, ¿eh? Que te pasa de tu cara. Dice, pero vamos, en HD. Spike plantada 5 para 3. Aldrite juega Vitality. Spoiler, la ronda la va a ganar el equipo de MEA. A ver, quiero ver. Yo estoy seguro que sí, realmente, por el bien de la narrativa, que siga así. 5 en contra de 3. Heibei lurkeando. Difícil, está lurkeando. Y esto puede ser la oportunidad de Heibei cambiando un poco las cosas. Ahora mismo, shooteando a la zona de mercado. Y esta es una que ha pedido mucho Recate, que vayan por mercado y comiencen a lurkear si quieren hacer esta. Lo hace excelente Heibei, comienza a romper las cosas. Tiene igualmente la falla sísmica, la prepara, la despliega, va para adelante. Viene el difioso entonces en camino. Runner la juega perfecto. Pierde en la utilidad entonces en la zona de mercado. Vienen de frente principal igualmente. Saifi Kicks que se encargan de todo esto y no lo entienden, Uri, no lo entienden. 7-4. Es que... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, no es tan difícil. No es tan difícil. Es el significado de lo que... Porcentaje de éxito en B. 0%. 0%. Porcentaje de éxito en A. 100%. Sigamos entrando en B. Yo creo que en alguna... Es la buena. ¿Sabes? Y ahora que no tienen pasta, van a ganar. Tiki-taka, dance a little with the bridge. Give him some love. ¡Oh, Tiki-taka! ¡Give him some love! ¡Tiki-taka! Hay que darle amor al bridge, dice, en pocas palabras. Y bueno, le damos cariño. Y ahora sí entendieron. Los chinos van por adelante, pero ya los están esperando con la chancla, porque obviamente después de 4,000 veces que se meten a un sitio, se les ocurre ir en ahí y los esperan con toda la chancla. 4 en contra de 2. Pinta para un 8-4, sencillo para Vitality. Sí, la verdad que... bueno. ¿Cómo decirlo de forma cariñosa, no? Se cae a pedazos, por no decir otra cosa. Trace Force en el ataque. Se queda solo Heibei con un espectre. Urto neuronal. Está espoteado y eliminado. Runner le remata. Octava para Vitality al cambio de lados. Muy buen bando defensor por parte del equipo de NEA. Muy bien, muy bien. Y la verdad, tú lo dijiste, Runner. Estrellita en la frente de este tipo, ¿eh? Qué dolor de cabeza. Qué aguafiestas, ¿eh? Aguafiestas puro para una escuadra china que dijo... A ver, después de la cuarta vez que vayamos a un sitio, yo no creo que ya nos esperen. Y el detalle es que sí, efectivamente, Vitality de repente te destinaba 3 en el sitio de A, te dejaba 2 en A, uno más en medio. Solo Runner se encargaba en muchas situaciones de detener con los cables, de aguantar el tiempo necesario y mantener unas buenas rotaciones. Es el cambio de grados, tomamos una pausa, ya regresamos. Red Bull te da alas. Listos para reanudar este mapa de Sunset, el segundo de este mejor de 3, 8-4, ventaja para Vitality, que ha sido muy superior en el bando defensor ante la inoperancia de Trace Esports en la lectura de que en el site B no ganaban una maldita ronda. Ay, sigue de la fecha esperando meter una ronda. No, es que yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que pensaban, como no ganamos en B, saben que iremos a A, claro, y el Cypher va a ir a A. Vamos a volver a B, porque el Cypher seguro que está en A. Yo creo que eso es lo que estaba pensando. En sus mentes era fantástico. Era fantástico y luego... No. Bueno, la ejecución era
tétrica. Es verdad lo que dices. O sea, el hecho de que Runner haya sido tan persistente también, tan terco para no moverse de sitio a raíz de todo lo que estaba pasando, yo creo que en las primeras rondas sorpresivo y sí, ya después dijo, estos tipos están locos, voy a quedarme acá por si acaso. ¿Sabes qué sería gracioso ahora mismo? Que Vitality meta el sitio de B y meta el punto. y puede ser que suceda, ¿eh? Realmente sería una cosa irónica de la vida. De momento... Están fortaleciendo la zona central, ¿eh? Sí. Crisis Esports, cuatro jugadores con Paranoia y Stun de Breach y Omen para que tanto Kai como Fengef puedan intentar sacar alguna kill. Aún así, pues amigos, en medio no va a haber ni Cristo. Están entrando en el side de B. Va a poder plantar la Spike sin oposición Zender. Al retake en 5 para 5. Va a jugar Crisis Esports y cuidado con Runner, que va a llegar lurkeando. Sí, va tranquilito encima. Viene Trex también tranquilito, ya van avanzando. Y ahora sí, como dices... Va lurkeando Runner, hace algo de estragos, genera algo, poquito de presión del otro lado. Se viene entonces la retoma, muchos por principal. Va a llegar algo tarde a la fiesta, le tiene que meter pata. Ten que mientras tanto, que se queda detrás del humo. Perfecta la flash, va para adelante. Sander que le pone una, sigue aguantando todo lo posible. Que igualmente resiste todo. 5 para 4, va para adelante. Ten que pone una. Tres, que consigue una doble eliminación con el Shogdar. No, quien que prevalece finalmente ese mercado. Llegaba el elemento de la fiesta, sorpresa. Tres pone una. ¿Y vieron? No era tan difícil. Una ronda en B. Solo teníais que plantar, echaros para atrás, que alguien lurkeara y ayudaros. Y ayudaros, como hermanos, en equipo. Sin y bueno, miedo. Y también no enfrentarte a un Cypher tan cabezadura, porque la verdad es muy bueno. Ahí los Runner lo hizo excelente en primera mitad y aquí cae un poquito desaparecido, ¿eh? Un poquito cae, un poquito más así como de, bueno, pasen chicos. Sí, pasen. Yo sí los... Pasen y vean. Alfombra roja. Planten. ¿Fotocall? Para que pueda. Fotocall con la camarita. ¡Ey! ¡Te estoy plantando, hermano! ¿Qué tal? Sí. Mi primer plant en B, ¿no? Ay, sí. Porque no creo que ahora Trace meta la Echo, ¿no? No, sería un montón. A ver, soñar se puede. Sería mucho cine, pero no. Sería mucho cine. Y eso que están en cinema, esos tipos. Pero no, efectivamente no. ¿Sabes? Izquierda, derecha, queda stuneado. Y aún así, nadie apertura. Kai se mantiene ahí, queriendo ser el elemento sorpresa justamente de una entrada que queda cancelada por parte de la escuadra de May inteligentemente. ¿Vas a asomar, Kai? ¿Vas a asomar? No creo. No. Se va a quedar ahí quietito, esperando. Y bueno, ese es su trabajo de sentinela. Ahora sí, vamos al sitio de A. La rotación es buena por parte de la escuadra de Trace, pero hay mucho mejor armamento del lado de May, ¿eh? Luo King va a ser el héroe. ¿Ya lo viste? Lo he visto. ¿Lo has visto? Lo he visto. La sagrada Biblia de la narrativa, sí, te lo dijo. Lo he visto. Heibei va a ver, va a localizar, va a tirar una flash milimétrica y entre Heibei y Luo King van a sacar una triple. A ver. ¡Paranoia! ¡Ahí va! ¡La Stone es buena! ¡Llega la Stone ahí! ¡La apertura! ¡El humo que protege! ¡No ha caído ni Dios! 5 para 4, he visto el futuro, pero de otra dimensión. De otro universo. Trex que sigue aguantando. Se está colando por Elbo. Una para el ruso. Busca la doble. Fengef que está encerrado detrás de la caja. Una para Luo King que muere. Fengef que sigue resistiendo. Está solo ante el peligro. Es un 1 para 3. 60 puntos de vida. Encerrado 10 segundos por delante. Fengef que saca una doble, pero muere. A manos del corredor. Dobles dígitos para Vitality. Sí, se estaba complicando. O sea, por poquito, casi. Una línea temporal más atrás y la atinábamos, pero cerca. Muy, muy cerca, efectivamente. Efectivamente, nos escapamos a otra dimensión. Vimos mucho de Fulibol venir. Pensaba que Luo King iba a ser Tony Stark, Iron Man. No. Se quedó en, no sé, Ant-Man. Y eso sí está medio gacho, no te lo voy a negar. 3-1 de la fila del cazador, una vez más, en lo que es justamente esta ronda de compra completa, la bonus, obviamente, para la escuadra de MEA, que, siendo sincero, chicos, de bonus no tiene mucho, porque todos tienen Vandal y van para adelante, les quieren romper la cara. Y aquí no hay cables de Cypher, ¿eh? Los cables están en medio, en Market y en CT, y B lo quieren defender simplemente a golpe de mira. Dron de reconocimiento de Bianc para obtener información, dron por dron. Trex, que obviamente ha sido spoteado, pero se van a colar por Market. Quieren hacer un split. Llega la furia del cazador, se come el cable Scythe. 45 de vida para Bianc, que saca la primera, pero muere. Doble para Vitality, que le da la vuelta a la ronda. Limpian el Scythe de B. Así es como se entra el Scythe de B, Trace Esports. 4 para 3. Les pueden mandar un librito, ¿no? Cómo entrar al sitio de B 101. Y ahora mismo, a ver si entienden un poco. La Spike ha sido plantada. Momento de retoma. Fengef
que se tiene que comenzar a poner un poquito las riendas, tiene que comenzar a domar un poquito lo que es esta ronda propuesta por el segundo lugar de MEA, que está siendo realmente fuerte. Va para adelante entonces, ¿cómo la va a desarrollar? Porque Hey Bay tira el fulgor, o al menos espera lo necesario, sí, se garantiza un espacio, va para adelante, Ceder que se pone a cubierto, escapa rápidamente, comienzan a retroceder los de Vitality, pero Ceder responde de buena manera, se pone con Story Safe, responde una vez más con la triple eliminación Vitality, mete el 11-4. Sáquenlos a 3 Esports de este mapa, porque no tienen ningún tipo de chance, esto ya está visto para sentencia. Por mí ya podemos ir cargando el Vayne, si quieren. Sí, ya. Porque, vale, 3 Esports... El resto es maquillaje, la verdad. Sí. Las rondas que puedo anotar son eso, puro maquillaje. Vitality muy superior en este mapa de Sunset. 11-4. Y muy superior Vitality sin que Scythe haya aparecido mucho. Sí. Porque en el Ascend desaparecido. Sí. Y en este 10-9 creo que va Scythe. O sea, tampoco es que esté haciendo un mapa brillante. No lo necesita. ¿Sabes? Es lo mejor de todo, yo creo. No lo necesita. La verdad, sale Runner, sale Sender, sale Trex también, que ha tenido un gran trabajo. Ahorita la parca del equipo, de hecho. Y todo bien. La verdad, para Vitality le están saliendo las cosas. Veremos si es suficiente ya para cerrar el mapa, porque deciden dejar al Cypher en la zona central, 3 elementos en B, prácticamente 4, como dices, muy fortificada la zona, y por primera vez Vitality siente una perturbación de la fuerza y dice, no, vamos al sitio de A, esta vez no va a funcionar acá. Van a rotar, efectivamente, un site ideal que está jugando por completo a retake. 3 Esports, Bian que está jugando muy atrás, teniendo el tiro sobre el callejón, NCT que aguanta a Kai por si había una avanzadilla de Vitality, una avanzadilla inexistente, porque están los 5 jugadores del equipo europeo avanzando de la mano, juntitos, hacia ese site A. Shock Dart, Molly, la entrada agresiva a falta de 30 segundos para 3 Esports cuando Bian saca la primera Open Kill, 5-4, ventaja para 3 que va a jugar al retake. Comienza el sueno chino, cuidado con los chinos. A ver, Saif. Se queda a la derecha, le pone la bocacha, al mero límite, va para adelante. Buena definitiva que respondía, pero se picó, lo interpone una, 4 en contra de 2. La Spike no fue plantada, quedan 15 segundos, se complica la historia. La idea de guardar quizá no sea tan mala, no, tiene mucha eco, van para adelante. Saif, 74 de vida, 9 segundos, quizás si le compro el arma a mi amigo, puede ponerse más sencillo. Vamos tranquilos, Trex va para adelante, Saif aguanta todo el armamento y la ronda va a tener tinte chinos, pero Trex no se va solo, va a ser el 11-5 en el marcador. Por querer recoger un arma del solo. Le ha pasado, por curioso. Hey Bay, quinta ronda para 3 Esports. Oye, mira, anotan una ronda en la que han jugado fortificando mucho uno de los sites, al otro dejándolo como weak site. Aprovechaba muy bien Bianc la información para conseguir la primera kill y con ello, después el 5-4, ha sido superior 3 Esports para anotar una ronda que les viene de perlas. Para evitar que Vitality ya se ponga con punto de mapa, sigue siendo una desventaja muy grande. Fíjate el parcial, ¿eh? Es un parcial de 8-0 el que ha metido Vitality para este 11-5 que tenemos ahora mismo. Sigue sin tener un arma, una compra importante. 3 Esports que sigue estando con 2 bulldogs. Tan complicaditos, ¿eh? Vaya que sí, Safe. Mientras tanto ya comienza a tocar la puerta de mercado. Nadie me abre, no se preocupen, yo me sirvo. KB está de frente. Buen electro rebote, le complica la historia. Lo sacan directamente del ángulo. Viene entonces el doxeo. A ver a cuánta información logran obtener. Saben que bien que está completamente vendido. Lo van a eliminar sin problema. Runner se lleva rápido de Kai. El espejo ha caído. 5-2. Y la idea de retomar, amigo, está muy complicada. Es que el posicionamiento de 3 Esports es pésimo. Sí. O sea, Heibei, encima de la maceta, cuando tienes un cable en market, ok, pero no hay nadie que te lo pueda soportear. Es decir, te rompen el cable y no hay nadie que castigue desde CT o desde el propio site de B. Entran como Pedro por su casa. Scythe hace la D. Lo que dice Heibei, que dice, sí, estoy aquí, en la maceta. Y no voy a tirar una flash para protegerme. No voy a pedir un humo para que pueda escapar. No, voy a jugármela. A salto y que pase lo que tenga que pasar. Terrible, terrible lo de 3 Esports en esta ronda. Luego King, que parece que quiere mantener su bulldog a 5 puntos de vida que resiste. Runner que le quiere dar caza. Y veremos si puede upgradear ese arma que tiene en sus manos. Sí, va a poder upgradearla, pero ya van a ser 7 puntos de mapa de los que disponga Vitality. Eso de agarrar armas le duele a los chinos. Es como si tocaran el anillo único. Siempre termina mal, siempre termina en muerte. Y tú lo dijiste, la verdad, a nivel dominio de mapa, a nivel dominio del site. Muy, muy lindo el entendimiento gracias a la definitiva supremo. Y encima el posicionamiento. ¡Maracas! ¿Qué?
Man, tú le pones un audio a este tipo en cualquier momento y es mega random. ¿Qué onda? Maracas, ¿por qué? Bueno, time out. Yo creo, como dijo Blaze en VCTMA, yo creo que llega justo a tiempo el time out de Tracy Sport. Muy a tiempo. Muy a tiempo. Muy a tiempo. Está colocado en el momento, preciso. Preciso. Quirúrgico. Saludos a Blaze, por cierto. Te queremos, Blaze. Ay, el buen Blaze. Ahora mismo es el 5-12 y hace, bueno, sobra decir que ya no tienen outs, ya no tienen rondas, ya no queda mucho más para hacer. Esa última serie del día dentro de lo que es, pues, esta semanita número uno que tenemos dentro de la Valorant Champions, la fiesta grande del año en el Valorant Mundial. Y ahora mismo Vitality está dando cátedra en su mapita, ¿eh? Es curioso, fuerte. Todos los días hemos tenido un partido de 2-0 y uno de 2-1. Tienes razón. Mañana puede ser el primer día de 2-2-1. Puede ser, ¿eh? Mañana puede ser día de trabajo fuerte. O no sé qué dices, amigo, este es 2-0, claro. Ahorita, Trace Esports remonta fácil. 12-5, mira. No creo, ¿no? No creo que ahora de repente Heibei sea Jesucristo Superstar y se haga 50 kills para remontar el mapa, ¿no? Ya sería, realmente sí sería de las remontadas más épicas en la historia de BCP, amigos. Y desde ahorita no soy de venderle humo tan descarado, no va a pasar. Vendemos humo, pero del que se pueda sí, vender. Sí, del que se puede vender, del que es todavía un poquito respirable. Justificado. Ese sería humo muy tóxico, amigos. Demasiado complicado de vender. Va para entonces, para adelante cae entonces a defender lo que es suyo. Tiene Heibei, se libera igualmente del espacio central, pero nadie cae eliminado. Poco castigo sobre Scythe, que se mantiene 81 de vida. Y un Vitality que está disperso a lo largo de todo el mapa. Sí, muy disperso. Con Runner aguantando en esa zona de B-Main, no va a ser spoteado por el dron de reconocimiento. Cuidado con Runner. Uy, qué suerte ha tenido Bianca. Se le ha aparecido la Virgen a Bianca. Sigue el 5 para 5, Molly para romper el cable. La entrada al Kevo que va a ser inminente en este Site B. Pinta ya como un final, a no ser que Kai se ponga con testón. Rota. Puede ser, 45. Si rotan en el sitio D es una gran opción y efectivamente ya comienzan a hacerlo. Esa baja en zona central puede crear oportunidades. Heibei mantiene el AD. No hay visibilidad dentro de la puerta de mercado. Pero cuidado con ponerse tercos a ir al sitio de B. Cuidado que Vitality también quiere volver a proponerse. Quiere poner con Tesson y Bianca le dice que no. Se entra caído, se hay un poco de abismo. Cae con una triple eliminación y Trex que está solo ahí abandonado en la zona central. Encima aturdido va a terminar el trabajo. Fulgor en camino y Luo King. ¿Qué pone? El 12-6. Y Flawless. Cuidado. No creo, ¿no? No vamos a empezar con la venta de humo. No. Este mapa es cuestión de tiempo para Vitality. Sí, es cuestión de tiempo. Que a lo mejor es un 13-11, pero... Es cuestión de tiempo que Vitality. Así estaba yo con Mitsu hace una serie en América. Dijimos, realmente es esa serie, nos pasó de esas series que tú dices, no, o sea, está imposible que se remonte, o sea, pero mal, y sucede. Y sucedió. ¿Os se pasó en el Lotus de Crew contra Cloud9? No, fue en el Sunset de Energy contra Cloud9, justamente. Que Cloud9 le ganó Energy a God y gracias a eso clasificó también Crew, ¿eh? Es muy, muy, muy bueno eso, buen dato. A playoffs, pero bueno, es otra gran historia. Mamita. Como la del año pasado, ¿no? Literalmente igual a la del año pasado. Sí. Muy, muy parecida. Muy, muy parecida. Gracias a eso, Crew está por acá. Vamos a ver a Saif, se mete ya directo al sitio ya, ¿eh? Está aturdido, va con los deditos. TP hacia el site, aguanta Fengev, se abre, falla balas, pero acaba con la vía de Saif. 5 para 4, responde Vitality con una doble. Furia del cazador que llega por parte de Bianca, no impacta ninguna ráfaga. Sigue aguantando Runner en la zona central, puede tener un papel crucial Runner, pero muere a manos de Bianca. 3 para 3, la Spike sigue sin plantar. Kicks que gana un duelo clave en el 3 para 2, CME de anular. Va a poder plantar la Spike el conjunto de Vitality. Con fuerza ahí, cuidado Kai, tiene mucha información. Si shooteara no, porque está cubierto gracias a la caja de default. Va para adelante con pack en mano. Kao se cae, acá eliminado, 3 para 1. Bianc podrá ser muy bueno, hermano, pero la realidad es que está muy difícil. Eso sí, Kicks a 5 de vida. Más para allá que para acá. Le va a tirar un buen shock dart y lo va a eliminar, efectivamente. Es un 2 para 1. Comienza a soñar. Va para adelante. Se lleva la pioneta. ¡Va! ¡El tercero y el cuarto! ¡Madre de Dios, Bianc! ¡Comienzan a acrecentarse los chinos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uri, vienen los chinos! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Qué? ¿Qué ha sido esta rota? Es que, pero que... ¿Tenía el shock dart?
desde hace 50 años, porque claro, lo tenías al principio de ronda, le estaban plantando y lo ha gastado. Ha permitido el plante, ha permitido que Akai muriera. ¡Boh! Voy a shockar, pero es que la, aquí se come el daño. ¡Uy, oh, qué bonito! Qué, ¡qué bonito lo que hizo Bianc! Para levantar los ánimos de Trish Esports, rompen la economía de Vitality. No serán capaces, ¿no? No, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que gana Vitality en esta ronda. Ok, ok, ya lo vi. Les van a meter un eco de manual. La mejor forma de acabar el mapa, ¿no? Cuando dices, nah, aquí no pasa. Tiene muchos Stingers, si se meten en la zona de mercado pueden tener buen duelo, pero van a irse para A. Está desprotegido, así que ahí te encargo, Luokin, si logra sobrevivir. Cuidado, Runner, el único portador de Vandal. Ve la presencia de Bianchi, dispara. Aún así no consigue hacerle algo de daño. La rotación por parte de la escuadra de Vitality está a nada de llegar al puerto de A. Dron de reconocimiento por parte de Trex. Sabes que quiere llegar derrapando. Luokin con el TP, la bala de kick sobre Bian. Arma al suelo. 5-4. Kevito. Va a pasar. Desde las sombras, cancelado. Lo había tirado en la base defensora. Intentando generar un poco de pánico en las filas de Trace Esports. Fengev con el operator. Está muertísimo. Sí, le van a tirar una plasma de manual. Se la come entera. Tira de Satchel. Se reposiciona. Aguanta. Se abre. ¿Dónde va? Flipao. Fengev, que muere a menos de Cender. Retiran el molly. La paranoia es buena. Se abre. Cae con una. A 12 de vida. Aguanta apertura. Trex con una. Sigue aguantando. Cae que cae. Y les van a meter la eco de manual. ¡Qué bo! Les van a meter la eco. Solo Heavey 1-4. Esto se va a terminar. 4 en contra de 1. Heavey. ¡Ay! El encima con la definitiva lo vieron ya, y se acabó. Nada que hacer. Económica por parte de Vitality, como lo dijo el experto en EMEA, el buen Uriol Ruiz, lo sabía, lo tiene claro. Y mamita santa, todo bendito para que la escuadra de Vitality demuestre que este es su mapa, que aquí es donde definitivamente saben jugar. Trace, amigo, que se queden en el Ascent mejor. Ahí estaban mejor. Sí, ahí me gustaban más. Bueno, buen mapa de Trace Esports, ¿eh? Buen mapa. ¿Nos ha gustado mucho cómo han jugado en ataque? No, spoiler, ¿no? Spoiler, ¿no? No nos ha gustado en absoluto cómo ha jugado en el ataque Trace Esports. De hecho, en ese primer bando ya se ha fraguado el desencadenante del mapa. Pero esto que no ha terminado aquí todavía. 1-1. Pausa y volvemos con la mesa de análisis. Hasta ahora.